Bueno, jóvenes, tengan todos buenas noches. Ahora pues tenemos 20 de julio del año 2021. Vamos a iniciar la clase número 2 de la materia pues desarrollo curricular de las ciencias naturales. 2. Ya vamos a iniciar con lo que es ya la teoría atómica. Ya, por un poco de estrategia pues se ha tomado la unidad número 3. Y posteriormente pues vamos a tomar en cuenta lo que es la unidad número 2. Pienso y considero que antes de entrar de lleno a lo que es la masa atómica y a lo que es todos los procesos de las sustancias y el concepto de materia, es bueno que reconozcamos primeramente el inicio de todo lo que la química es, que es en este caso la teoría atómica, ¿verdad? Y en la evolución que se ha tenido del átomo, ¿verdad? Vamos a hacer como puntuales con algunas ideas y pues vamos a tomar en cuenta ese tipo de interpretación. Vamos a empezar por compartir lo que es la información que tenemos al respecto. Me cuentan si ya se mira lo que es la presentación. Sí, ya. Bueno, vamos a iniciar con algo de la teoría atómica de la unidad 3, sobre todo y hablando de lo que es la teoría, lo que es la teoría atómica, ¿verdad? De los átomos, un pequeño recuento de lo que los átomos forman. Antes de iniciar con el átomo en sí, pues es bueno que tengamos una idea acerca de lo que es el inicio de lo que se tuvo del átomo. En el año 440 antes de Cristo, Empédocles, ¿verdad?, afirmó y fue uno de los primeros que se conocen dentro de este estudio de lo que el átomo iba a llegar a ser y de lo que la química iba a llegar a ser. Entonces, este científico fue el primero que estableció ese tipo de interpretación. Y pues mencionó que la Tierra estaba formada por cuatro elementos. Vea, ahí los pueden leer ustedes. Los cuatro elementos son tierra, aire, fuego y agua. Hay un pequeño error. Es agua el cuarto elemento en ese caso. Para nada estaba cerca este científico o este filósofo o pensador. Para nada estaba, pues, caído en eso, porque ni la tierra, ni el aire, ni el fuego, ni el agua, pues se consideraban, ahora se consideran para nada lo que es sistemas que puedan llamarse elementos o algo por el estilo, ¿verdad? Sí están formados por elementos, ¿verdad? Que si bien es cierto, son elementos de los que se forman, pero para nada, pues ellos se consideran elementos actualmente de la tabla periódica. Sí están formados por elementos de él, pero en sí no lo es, no lo eran, ¿verdad? La Tierra, por ejemplo, tiene bastantes sustancias, por ejemplo, óxido de silicio y otros más. El aire, pues tiene oxígeno, nitrógeno y otros gases nobles, ¿verdad? El fuego, pues es resultado de la combustión, de una reacción química de combustión, y pues lo que se genera es fuego y una gran reacción exotérmica, y el agua, que era la más cercana, de la que se tenía pues un tipo de conocimiento. El agua en este sentido, pues, ese era el más cercano y fue quizás de las últimas que se tenía en cuenta con respecto a la interpretación sobre lo que podía ser un elemento. Ellos tomaron en cuenta, o él tomó en cuenta, quizás lo visible, lo que teníamos a la vista, ¿verdad? Y que al final, pues, eso se fue descartando a medida que las ideas fueron esclareciéndose un poquito más. El agua, que es el cuarto ahí, ¿verdad?, está formado por hidrógeno y oxígeno, pero muy lejos de poderse decir que fuese un elemento, ¿verdad? Así que ninguno de ellos forma parte de eso, ¿verdad? Sino que al final se le da
esa interpretación. Entonces, podríamos llamar en ese caso eso. El otro científico, luego de que Empédocles habla de eso, aparece lo que es Demócrito, ¿verdad? Demócrito está entre los 470 a 270 antes de Cristo, y él pues creía que estaba mucho más acertado, pues creía que todas las formas de la materia son pues básicamente licenciado, dígame, que lo interrumpa, dígame. Yo no puedo ver las diapositivas, no sé si se ven, aún me aparece en la primera lámina. Vamos a igual no me carga. Vamos a dejar de compartir y lo voy a volver a poner. Vamos a ver. Lo vamos a volver a cargar, a ver qué tal. Me dicen. Ya se ve la segunda. Sí. Estamos en la que dice primeras ideas. Sí, Lick. Ya se observa. Ahora estamos en la que dice primeras ideas. Vaya. Entonces Demócrito hablaba o creía que él se ponía a pensar o decía él de que todas las formas que existían de materia grandes, macroscópicas, podían irse disminuyendo cada vez más, ¿verdad? Y que a la hora de llegar a partículas completamente diminutas, ellas podían pues llegar a tener partículas invisibles, tal como dice ahí. Entonces, él suponía algo que ahora en día pues se tiene bastante pues como acertado, digámoslo así, ¿verdad? A él se le atribuye el que haya hecho el nombre de átomo. Vea. Y entonces, átomo a estas alturas, pues se considera que es, una partícula sin división, ¿verdad? Es sin división, se le llama átomo, la palabra átomo es, se divide de la A que es sin y de tomo que es división. Por lo que se tomó en cuenta ese nombre para ese momento, ¿verdad? Sostuvo que los átomos estaban en constante movimiento y que se combinaban uno con el otro de varias maneras. Así que acertado Demócrito, sí, muchísimo acertado, ¿verdad? Entonces pasó por el tiempo cada una de esas interpretaciones, ¿verdad? Y hasta estos días pues se mantuvo ese nombre. A pesar de que el átomo ahora sí se puede dividir, vea, y se creía o se tomaba en cuenta en ese momento que era sin división, se puede dividir y al final, pues, no se tomó la decisión, digámoslo así, de cambiar el nombre, a pesar de que en sí es sin división. Y ahora sí se puede dividir. Bueno, luego aparece Aristóteles en el año 384 al 322 antes de Cristo, ¿verdad? Él se opuso a la teoría de Demócrito, a la que hasta estos días era la más como acertada, ¿verdad? Y él pues trabajó en lo que era la teoría de Empédocles, ¿verdad? Él creía, Aristóteles, que Empédocles estaba en lo correcto y que él pues podía tener mucho de la razón que era que los elementos se podían considerar los cuatro elementos fundamentales, ¿verdad? Tan fuerte fue la influencia de Aristóteles que su teoría dominó el pensamiento de científicos hasta el siglo XVII. O sea, pasaron
más de 17 siglos, vea, hasta como 1700 años, para que eso pudiera empezar a cambiar, ¿verdad? Eso sería quizás un poco de la historia que se tiene al respecto. Bueno, me dicen si se puede ver la siguiente lámina. ¿Sí la ven? No. ¿La teoría atómica de Dalton? No. No. Vaya, vamos a ver, que no sé qué está pasando aquí. Vamos a compartir nuevamente porque me está preocupando. ¿Y ahora? No, una segunda quedó. Una segunda quedó. Veamos qué está pasando. Nada. ¿Ahora? Ahora sí se ve. Pero quizás no la voy a ampliar, la voy a dejar así porque al ampliarla como que pasa algo. Vale, vamos a dejarla así. A ver qué tal. Se ve bien siempre, creo. Vea, la teoría atómica de Dalton. Ya después que se habla de Demócrito, después que se habla de Empédocles y después que se habla de Aristóteles, el que sigue es John Dalton, ¿verdad? 2000 años después de Demócrito, el inglés y maestro de escuela John Dalton revivió el concepto de átomo y propuso un modelo atómico. Su teoría se basaba en la idea de un tipo diferente de átomo para cada elemento. Y la teoría atómica de Dalton, pues, se resume de esa manera. Los elementos se componen de partículas diminutas, indivisibles, llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y tamaño. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y tamaños. Y los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. La verdad que ahora en día casi ninguna de estos postulados está como vigente, digámoslo así, pero sí sirvió para que al final se pudiera llegar a un feliz, inicio de lo que fuese en sí la química en todo su esplendor. Por ejemplo, la 1 ya no para nada es algo que se pueda mencionar, porque dice los elementos se componen de partículas diminutas, indivisibles, llamadas átomos. Eso fue en ese momento. Pero ahora en día ya se sabe que las partículas diminutas sí son divisibles y que esos átomos quizás sería la parte más pequeña, pero al final ahora sí es divisible, por lo que ese momento no es. Vea, dos, los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y tamaño. Pues no necesariamente los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y tamaño, ¿verdad? Puede variar bastante en ese caso, vea, porque se conoció al final
que los átomos tenían otras partículas. Por ejemplo, en el caso del átomo en sí, se tenía lo que es el isótopo. Los isótopos son figuras de los átomos, ¿verdad?, en los cuales cambia el número de neutrones que tiene el núcleo en el átomo, y al final, pues, eso hace que tenga más masa, ¿verdad?, que un átomo tenga una masa mayor, y por ende, pues, tampoco se puede tomar en cuenta ya esa interpretación, ¿verdad?, porque antes se podía suponer que los átomos sí tenían la misma masa, pero hoy en día, pues, se sabe que no, porque existe esa figura llamada isótopo, que es de los mismos elementos, se encuentran varios elementos que tienen el mismo número de protones, pero que varía en el número de masa, porque varía el número de, en ese caso, de neutrones, que es parte de la masa atómica del elemento, por lo que no tiene ninguna validez, ya como tal el enunciado. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y tamaños. Esa está bastante acertada, es como lógico, ¿verdad?, decir que cada elemento tiene diferente masa y diferente tamaño, ¿verdad? Así que está por ahí más o menos acertado. ¿Y los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos? Sí, se forma por dos o más átomos de diferentes elementos, pero también hay compuestos que se forman entre dos o más átomos iguales. El caso del O2, que es el oxígeno, el caso del O3, que es el ozono, ¿verdad? El caso del N2, que es el nitrógeno molecular, o el H2, que es el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, no está como tan fuerte ya la teoría atómica de Dalton en ese momento. Los átomos se combinan para formar compuestos en proporciones numéricas simples. Era parte también de lo que es la teoría atómica, o sea, ya está algo que se le llama ley de las proporciones definidas. Cada compuesto ya está definido la cantidad de átomos que tiene y la cantidad de átomos que lo forma. Por ejemplo, el H2O, se sabe que dos átomos de hidrógeno van a combinarse siempre con un átomo de oxígeno, y que se sabe que cada dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pues se tiene una molécula de agua, ¿verdad? Por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono, tiene que haber, para que se forme el compuesto, un carbono y dos oxígenos. Ahí se podría decir que eso puede tomar en cuenta para lo que es la interpretación. La 6, los átomos de dos elementos pueden combinarse en diferentes proporciones para formar más de un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, el CO, el carbono y el oxígeno, se pueden combinar uno con uno y forman monóxido de carbono. Pero también se puede formar un carbono con dos oxígenos y se forma dióxido de carbono. Entonces, también está bastante atinada el hecho de decir de que dos elementos pueden combinarse en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Algunas de sus afirmaciones deben ser modificadas, ya que posteriormente se ha demostrado que, ahí estaba mencionando lo que ella decía anteriormente, pero ahí está ya lo que es la interpretación en ese caso. Por ejemplo, dice que los átomos están compuestos de partículas subatómicas, en el caso del postulado 1. Vea que decía que era la minúscula o la menor era el átomo. Ahora se sabe de que son partículas más pequeñas que ese. Otra modificación sería que no todos los átomos de un elemento específico tienen la misma masa. Lo que les decía, está la especie química llamada isótopos, que va a tener diferente número de neutrones y por ende, pues, va a tener diferente masa. Y los átomos en circunstancias especiales se pueden descomponer. Eso ya se sabe, que un átomo tiene partículas más pequeñas en ese caso. Ya que hemos pasado lo que es la teoría atómica, un poquito de la historia y un poquito de la teoría atómica de Dalton, ya podemos empezar a hablar de lo que puede componer al átomo. Entre ellos está lo que es el núcleo y los electrones, ¿verdad? El núcleo, pues, está más o menos en el centro, y en el núcleo se encuentran lo que es el protón,
y el neutrón. Y girando alrededor del núcleo, como los planetas giran alrededor del Sol, están lo que son los electrones, ¿vea? Y entonces con base en eso se podría comprender. La masa del átomo, llamada masa atómica, representa el 99.9% del peso del átomo, ¿verdad? Y esa masa atómica, que así le vamos a llamar, ¿verdad?, va a estar contenida en el 99.9% en el núcleo, ¿verdad? Y en el núcleo, pues, ¿quiénes están? Están los protones y están los neutrones. Ahí está. En el núcleo están dos partículas llamadas nucleones, entre ellos el protón y el neutrón. Y los electrones, pues, no se utiliza la masa del electrón porque es una masa, pues, completamente, se le llama masa completamente despreciable, ¿verdad? Y son los que están alrededor de lo que es el núcleo. Hablando de esas partículas, pues, se puede mencionar, una vez que se sabe que el átomo se pudo descomponer en por lo menos esas tres partículas, se tiene el electrón, el protón y el neutrón. Los símbolos del electrón es una E con un signo menos. Mencionarles que tiene carga negativa. El protón es una P con una carga más. Mencionarles que es una carga positiva. Y la N con un cerito, pues es para el neutrón. Tienen masa. Vean, la masa del electrón es sensiblemente más pequeña. Es de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Comparada con la masa del protón y del neutrón, que es sensiblemente más grande y muy similar entre ellas. Sería 1.673 por 10 a la menos 24 y 1.675 por 10 a la menos 24 gramos. La carga eléctrica la tiene únicamente el electrón y el protón, pues son partículas con carga y tienen la misma carga, pero es signo positivo y signo negativo. Y equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿verdad? Esa es la unidad de medida de la carga eléctrica. Y la carga parcial, digamos, en el caso del electrón es de menos 1, en el caso del protón es de más 1, y en el caso del neutrón, pues, es 0 porque no tiene ningún tipo de carga. Cuando hablamos del número atómico, del número másico y del número de neutrones, es bueno reconocer, en este caso, lo que es la representación del elemento, ¿vea? Esa representación que aparece ahí en lo que es la simbología, no sé si se ve, alcanza a ver el cursor, vea, esa donde está una X, una A y una Z, pues es como algo muy común que se puede utilizar en lo que pues respecta a la representación de un átomo, ¿verdad? La X va a ser el símbolo del elemento, la A va a ser el número másico, que es la suma de los protones y los neutrones que están en el núcleo, número másico o masa atómica, y la Z, pues, es el número atómico. Y en ese caso, vea, es igual al número de protones. Ahí aparecen las letras, la Z es igual al número atómico, la A es igual al número másico, y la N, pues, es el número, en ese caso, de neutrones. Vea, con esas tres formulitas sencillitas que aparecen ahí, pues se puede representar lo que es el número másico, que sería A, que es igual a Z más N, ¿verdad?, que sería el número atómico más el número de neutrones, el número atómico, que sería A menos N, ¿verdad?, y el número de neutrones, que se puede encontrar, pues, conociendo A menos Z. ¿Verdad? Son tres formulitas sencillas para poder encontrar esas partículas. Mencionarles que el número atómico Z se encuentra en la tabla periódica, ¿verdad? Deberían de tener una tabla periódica por ahí cercana porque la vamos a empezar a utilizar. También el número másico se puede encontrar en lo que es la tabla periódica, que es la masa atómica. El número atómico, pues, es el número que ordena los elementos del 1 al 118 y ese número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones que tiene un átomo siempre y cuando sea neutro. Por ejemplo, el elemento 10, que es el neón, por ejemplo, Z es igual a 10, P va a ser igual a 10 y E va a ser igual a 10. O sea, como el neón es el elemento 10, Z vale 10. O sea, el número atómico del neón es 10. Pero también se puede decir
que el número de protones es 10 y el número de electrones también es 10. Entonces, podemos hablar en ese caso de ese sentido. Por ejemplo, el número 19, que es el potasio, vea, Z igual 19, va a tener 19 protones y va a tener 19 electrones, ¿verdad? En ese caso. Ahí podemos tener un ejemplo de cómo pues utilizar esas ecuacioncitas y dice así, cierto átomo tiene 61 neutrones y una masa de 108 UMA. Encuentre los protones, los electrones, el número atómico y qué elemento es. Podemos poner en el lado izquierdo, observen que existe como datos, digámoslo así, donde usted puede poner pues lo que es los datos que el ejercicio nos da. Y nos dice que, como decía el ejercicio, cierto átomo tiene 61 neutrones, N vale 61. Y una masa de 108 UMA, unidades de masa atómica, es A, que en ese caso sería 108. Dice ahí, encuentre los protones, electrones, el número atómico y qué elemento es. Observen acá, no sé si ven el cursor, ponemos los protones con el signo de pregunta, los electrones también con el signo de pregunta, Z, que es el número atómico, igual con el signo de pregunta, y la palabra elemento también entre signos de pregunta. Aquí podemos decir que Z va a ser igual a P y que P va a ser igual a E. Vea lo que veníamos mencionando en la lámina anterior. Entonces, podríamos decir que lo primero que vamos a encontrar es Z, porque ya tenemos A, ya tenemos N, si recordamos la ecuación anterior. Entonces, A vale 108 y N vale 61, pues entonces usted lo resta y al restarlo, pues le da que el número atómico es exactamente 47. Y nos acordamos de lo que aquí dice arriba, que Z es igual a P y que P es igual a E. Por lo que, si Z vale 47, P va a valer 47 y E va a valer también 47 electrones. ¿Verdad? En ese caso, 47. El elemento en cuestión es la plata. ¿Verdad? Si usted se va a la tabla periódica, va a encontrar el elemento Z, ¿verdad? Y en ese caso, pues, el elemento Z sería de que estamos hablando del elemento plata, ¿verdad? La plata, si usted se va a la tabla periódica, pues usted va a tomar en cuenta lo que es ese elemento, ¿verdad? Lo va a hallar con Z, en ese caso, vea, Z47. Entonces, por ahí como que podemos repasar un poquito al respecto de eso. Ahí está otro ejemplo para que lo puedan ustedes pues reconocer y tomar en cuenta. En ese caso, dice, para un átomo de hierro que tiene un número másico de 56, encuentre los números de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Ahí podemos ver, en ese caso que ahí está, nos dan que es el hierro, vea a la izquierda, nos dan A, que vale 56, y nos piden N, nos piden P y nos piden E. N es el número de neutrones, P es el número de protones, y E, pues, es el número de electrones en ese caso, ¿verdad? Pero, como nos dicen que es el hierro, ¿verdad? Usted sabe que puede ir a buscar a la tabla periódica al hierro, y el hierro, pues, es el número 26. O sea, Z va a ser igual a 26 en el caso del hierro. Y por ende, usted, si sabe que Z es 26, por automático va a saber que Z es igual a P y que P es igual a E. Y entonces P va a valer 26 y E también va a valer 26. Ahí puede notar que P y E se encuentran, pues, nada más reconociendo o recordando que Z es igual a P y que P es igual a E. Luego, pues, el número de neutrones, mencionarles que esa partícula no está formando parte de la tabla periódica, no está ahí, pero usted lo puede encontrar con la ecuación N es igual a A menos Z, ¿verdad? Donde A vale 56, Z vale 26, entonces N va a valer 30 en ese caso, ¿verdad? Como les podría decir, podemos trabajar de esa manera.
tenemos un tercer ejemplo. En este caso tenemos el ejemplo de cuántos neutrones hay en el núcleo de un átomo de bromo, ¿verdad? Puede ser que no le den ningún tipo de dato, ¿verdad? Pero ustedes con solo conocer el elemento, con solo que le digamos el elemento, usted va a poder encontrar Z y A. Pues Z lo va a encontrar como el número atómico, que sería en ese caso el 35, que es el elemento bromo, y A pues sería 80, que es el caso del número másico, que en la tabla lo puede hallar como masa atómica o como peso atómico. Y N pues sería el número de neutrones. Ya sabe de que N va a ser igual a A menos Z, por lo que va a ser 80 menos 35, y N pues va a valer 45. Podemos representar a la simbología de lo que es los elementos de la tabla así. Lo que les mencionaba al inicio de la X, ¿verdad? La X es un símbolo, la A pues sería el número másico y la N pues sería el número atómico. Y a la izquierda pues aparece lo que es la representación de un átomo de neón, ¿verdad? Que el átomo de neón pues va a tener 22 de número másico o de masa atómica y va a tener 10 de número atómico. Ese 10 que tiene el neón, pues usted va y lo busca a la tabla periódica y va a tener que es 10 el elemento neón, ¿verdad? En ese sería el sentido con respecto a esa interpretación. Estas diapositivas pues las termino hasta acá, pero voy a abrir otro grupo de diapositivas para seguir explicando un poquito más. Así que si hay alguna pregunta, alguna duda, pues puede hacerla en este momento, la pregunta. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en el último ejercicio que nos presentó, solo nos decía, ajá, del bromo, ¿verdad? Entonces, saco lo que equivale al bromo y el número másico va a ser la A. El número másico va a ser la A, que en la tabla periódica lo va a encontrar usted como masa atómica. Uh-huh. Y Z es el número atómico, que sería el número, en ese caso, del elemento, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Todos los neutrones se pueden hallar de los elementos conociendo N, la fórmula de N, ¿verdad? Que sería A menos Z, ¿verdad? En ese caso. Y pues conociendo el elemento que querramos. Mencionarles que la A y la Z pues se encuentran en la tabla periódica, la A como número, no, como masa atómica o peso atómico, aunque aquí se llame número másico, y la Z pues es el número atómico, que ese sí se encuentra pues de esa manera en la tabla periódica, ¿verdad? Sería en ese caso. ¿Alguna otra preguntita? Siempre que tengamos Z va a ser lo mismo que P, los protones y los electrones. Sí. Bye. Siempre que tengamos Z, Z va a ser igual a P y P va a ser igual a E. En ese caso, sí. Sería de esa manera. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, voy a compartir la siguiente diapositiva. ¿Me avisan si se ven? Sí, Lic. Vaya. Vamos a entrar también a otra parte de la teoría atómica, que son los famosos isótopos. Y un poco de lo que es la radioactividad. Los isótopos, creo que lo mencionaba al inicio, cuando se veía lo que era el número de neutrones y el número de protones del núcleo.
cuando hablábamos de la teoría atómica, que decíamos que todos los elementos del mismo tipo tenían el mismo tamaño y el mismo peso o masa, ¿verdad? Yo les decía de que a estas alturas ya se podía decir de que no, porque existía una especie química que se llama isótopos, ¿verdad? Y esto es de lo que vamos a hablar en este momento. Dice que los isótopos, todos los átomos de un elemento dado tienen el mismo número de protones, eso no lo vamos a discutir. Los elementos de la tabla periódica van a poderse reconocer por el número de protones. Ahí no va a cambiar de ninguna manera. Eso va a existir siempre. El elemento 20 tiene 20 protones y eso no va a cambiar, por lo menos no con reacciones químicas de tipo sencillo. Vea, la evidencia experimental ha demostrado que en la mayoría de los casos, todos los átomos de un elemento dado no tienen masas idénticas. Eso ha sido investigado por los científicos, por eso la teoría de Dalton perdió mucha, digamos, credibilidad, los postulados, porque realmente descubrieron que no era así, ¿verdad? Entonces, no tienen masas idénticas. Esto es porque los átomos del mismo elemento pueden tener diferente número de neutrones en sus núcleos. Quiere decir de que un átomo puede tener o debe tener la misma cantidad de protones y también lo que va a variar en el caso es la cantidad de neutrones existentes en ese caso. Y eso que estamos hablando, pues, es llamado hoy en día como isótopo. Isótopo, ahí está ya la definición. Son átomos de un elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferentes masas atómicas. Por lo tanto, tienen el mismo número de protones y electrones, pero diferente número de neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos, quizás son los 3 más conocidos y a lo mejor creo que son los únicos que tienen un nombre específico, ¿verdad? Que son el protio, el deuterio y el tritio. Ahí podemos ver que en el caso del protio no tiene neutrones el núcleo, ¿verdad? Solamente tiene un protón. El deuterio tiene un protón y un neutrón y el tritio pues tiene un protón y 2 neutrones. Y en todos los casos, pues, tiene un electrón girando alrededor. Entonces, la masa atómica de un elemento es lo que pesa el núcleo, ¿verdad? Y evidentemente, el protio va a pesar menos, el deuterio va a pesar más o menos el doble, y el tritio va a pesar más o menos el triple. Si se acuerdan ustedes de las masas atómicas del protón y del neutrón, que eran bastante similares. Entonces, se puede representar de esa manera los isótopos y con esta interpretación, pues, se llega a lo que es el comprender el término isótopos. Así, en palabras sencillas, los isótopos son elementos que tienen diferente número de neutrones y, por ende, pesa diferente, o sea, diferente masa atómica o peso atómico en ese caso. La mayor parte de los elementos están presentes en la naturaleza como mezclas de isótopos. Es que eso lo fueron descubriendo los científicos conforme fue pasando el tiempo, ¿verdad? Ellos descubrieron de que encontraban elementos que tenían una cierta cantidad de protones, ¿verdad? Pero siempre que hacían el peso de él o querían sacar el peso de él, siempre pesaba distinto, ¿verdad? Al final se dieron cuenta que lo que podía pues moverse en ese caso era el número de neutrones, ¿verdad? No dice ahí que los isótopos es eso, ¿verdad? Sin embargo, no todos los isótopos son estables. Algunos son radioactivos y se descomponen de forma continua para formar otros elementos. Aquí venimos ya al concepto de lo que es la radioactividad. ¿Verdad? Por ejemplo, de los 7 isótopos del carbono, solo 2, el carbono 12 y el carbono 13 son estables. De los 7 isótopos conocidos del oxígeno, solo 3 son estables. Y de los 15 del arsénico, solo 1 es estable y es el que aparece ahí en pantalla. O sea que los isótopos pueden ser estables, no pasa nada, pero también pueden ser inestables, ¿verdad? Entonces, cuando son inestables es cuando se genera lo que es la radioactividad, porque la vibración del protón y del neutrón en el núcleo va a ser mucho mayor y va a ser tan fuerte
que va a hacer que se desprendan de ahí los protones y los neutrones en ese caso. Seguimos. Por ejemplo, ahí están los isótopos del oxígeno. Podemos ver que hay oxígeno 16, que hay oxígeno 17 y hay oxígeno 18. Vean ahí cómo pueden estar. El oxígeno 16, que es el más común, tiene 8 protones y 8 neutrones, ¿verdad? Que hacen que al sumar, pues, sume 16. En el caso del oxígeno 17, tiene 8 protones, 9 neutrones y pues suma 17 de masa atómica. Y en el caso del oxígeno 18, pues tiene 8 protones y 10 neutrones, ¿verdad? Formando un peso atómico de 18, ¿verdad? En ese caso, pues podríamos decir, ¿verdad? Vean los tres casos, que el protón para nada se movió. Solo varió el número de neutrones, ¿verdad? Por lo que sabemos que forma parte de la masa atómica y al final pues genera lo que es un peso atómico mayor. En la tabla periódica se emplea un átomo promedio que resulta de todos los isótopos del elemento y eso termina siendo lo que es la masa atómica en sí, ¿verdad? Por eso es que la masa atómica de un elemento no va a tener un entero, sino que es decimales. Por ejemplo, el sodio tiene una masa atómica de 22.99. El carbono 12.07. Vea, siempre no va a tener un entero, sino que como es un promedio de todos los isótopos que existen en la actualidad, la masa atómica se saca con el promedio y el grado de abundancia que puede llegar a tener. Bueno, la radioactividad, eso ya viene siendo para los isótopos inestables. Cuando un isótopo es inestable, empieza el núcleo a vibrar demasiado y a soltar protones y neutrones. Y eso pues se llama radioactividad. El término radioactividad fue acuñado en 1898 por Marie Curie o Marie Curie. Radioactividad dice que es la emisión espontánea de partículas y o radiación del núcleo atómico. Los elementos que tienen esa propiedad, pues se dice que son elementos radioactivos. O sea que en ese caso la radioactividad actúa directamente en el núcleo del átomo, ¿vea? Y al actuar directamente en el núcleo del átomo, ya pues se pueden soltar protones y neutrones y ahí sí, el elemento puede variar de ser un elemento a ser otro, dependiendo del elemento que pierda o que gane. Puede llegar a ser el elemento siguiente hacia arriba o puede llegar a ser el elemento siguiente hacia abajo por pérdida de protones. Recordemos que si un protón se pierde o se gana, se convierte el átomo ahí sí en otro elemento, ¿verdad? Ahí sí no tendríamos ningún tipo de interpretación de otro tipo. Los elementos radioactivos experimentan continuamente decaimiento radioactivo o desintegración para formar diferentes elementos. Y ahí podemos hablar que la radioactividad tiene tres tipos de radiación, ¿verdad? Radiación alfa, radiación beta y radiación gamma, ¿verdad? Cada una pues tiene diferentes interpretaciones y como vamos así como que rápido, no vamos a detallar tanto cada uno. Solamente decimos que la partícula alfa consiste en dos protones y dos neutrones. Tiene una masa aproximada de 4 UMA y una carga de más 2. Y se trata de un núcleo de helio. Y aquí quisiera que vieran, esta se llama una reacción química de tipo nuclear, ¿verdad? Y tenemos quizás uno de los elementos más, en ese caso, más representativos. Vea, los elementos más representativos de lo que son los elementos radioactivos. El uranio, por ejemplo, es el más radioactivo, ¿vea? Y entonces, pues, tenemos ese tipo de
elemento. El uranio tiene una masa atómica de 235, ¿verdad? Y un número atómico de 92. Pero cuando se da la radiación alfa o la partícula alfa, ¿verdad? ¿Qué sucede? En el núcleo se generan muchos movimientos en ese caso, y es tan grande y es tan inestable que al final terminan soltándose dos protones, ¿vea? Y soltándose dos neutrones. Por lo que al final, si usted se recuerda, dos protones más dos neutrones van a generar una masa de 4. Por lo que cuando se emite una partícula alfa, ¿vea? Realmente se está emitiendo lo que es un helio, ¿vea? Un elemento helio. El helio es el elemento 2. Aquí está la partícula emitida, se llama alfa, es como el símbolo de alfa, ¿vea? Con dos de protones, dos neutrones que no se observan, pero que al sumarlo generan el 4 de lo que es la masa atómica. Y al final, pues el elemento queda convertido en otro, ¿verdad? Yo tenía al inicio 92 de masa atómica, que era el uranio, pero como se perdieron dos protones, ahora el elemento es el 90, ¿verdad? En ese caso, es el torio. Vea, eso se le llama radiación con partículas alfa. Cuando el núcleo pierde dos protones y dos neutrones, ¿vea? Por lo que pasa a ser un elemento dos veces, dos números menor, ¿vea? Y con cuatro unidades de masa atómica menos, ¿verdad? Eso sería emisión de partículas alfa. Aquí tenemos otro ejemplo de emisión de partículas alfa. Tenemos en ese caso el mismo elemento, 238 U92. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado de que para que se dé la radiactividad, lo que sucede es que el 92, que era el número atómico, se pierden dos protones en la partícula alfa, por lo que queda llegando a ser 90. Y el uranio, que era otro, el anterior, este es uranio 238, ¿verdad? Se pierden 4 unidades de masa atómica porque se pierden 2 protones y se pierden 2 neutrones que en la imagen no se observa, ¿verdad? Pero que al final pierde 4 unidades de masa atómica. Por lo que el uranio va a ser 238-92 y el torio va a ser 234-90, ¿verdad? En ese caso, más la partícula alfa, que es la que sale emitida, que ya dijimos que es un helio, ¿verdad? Porque llevaría dos protones, dos neutrones y una masa de 4. En resumen, la partícula alfa va a perder protones y neutrones, ¿verdad? Y en esa pérdida, pues, va a convertirse en un elemento con dos números atómicos menos, ¿verdad? El 92 pasa a ser el 90. El 90 se puede volver a desintegrar y pasa a ser el 88. Y el 88 puede pasar a ser el 86. Y así sucesivamente hasta que queda estable en algún elemento. En el 80, por lo general, queda estable ya un elemento, que sería en ese caso el plomo, ¿verdad? El 80. La otra partícula sería la partícula beta. La partícula beta es idéntica en masa y carga a un electrón. Su carga es menos 1. En la descomposición de un neutrón se produce una partícula beta y un protón. Cuando un átomo emite una partícula beta de su núcleo, se forma un elemento diferente que tiene la misma masa, pero un número atómico que es una unidad mayor que la del elemento original. O sea que la emisión de una partícula beta es más delicada para exponerse a ella. Y en ese caso, lo que sucede es que el elemento gana un protón, ¿verdad? Es la desintegración de un neutrón, ¿verdad? Un neutrón se descompone, pero al mismo tiempo se produce un protón.
¿verdad? Por lo que, aunque se descompuso el neutrón de este elemento, ¿verdad? Del Neptunio, ¿verdad? Ven que cuando pasa la reacción química nuclear, pasa a ser plutonio, ¿verdad? Porque pasa del 93 al 94, pero la masa atómica no varió en nada. ¿Por qué no varió en nada? Porque estamos frente a la pérdida de un neutrón, pero a la misma, a la producción de un protón, por lo que no se percibe cambio en las unidades de masa atómica, porque el neutrón, que es muy equivalente al protón, en ese caso, se pierde, pero se gana el protón. Aquí lo dice exactamente la teoría. Dice que la partícula beta es idéntica en masa, porque como el neutrón que se pierde se gana en protón, y carga a un electrón, su carga es menos uno. En la descomposición de un neutrón se produce una partícula beta y un protón. Entonces no va a variar las unidades de masa atómica. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, el uranio 239-92 pasa a ser neptunio 239-93 más la emisión de una partícula beta, que es un electrón. ¿Verdad? En ese caso, ¿verdad? Lo que les mencionaba, el 92 pasa a ser 93 porque cuando el neutrón se descompone, se produce un protón, que es el que se suma de 92 a 93, y se produce un electrón, que sería la partícula beta que está por fuera. Entonces, ven ustedes nuevamente que la masa atómica no varía en ningún momento porque no tiende a formarse. Los rayos gamma son fotones de alta energía, son similares a los rayos X, pero más energéticos. No tienen carga eléctrica y su masa no se puede medir. Estos rayos no cambian el número atómico ni la masa de un elemento. Y ahí está una imagen de lo que puede ser los rayos gamma, ¿verdad? Hay un bloque de plomo, que es lo grisito. En el dentro se pone una sustancia radioactiva que pasa a través de una rendija, ¿verdad? Esa rendija pasa a través, es lineal, de hecho, la emisión de rayos, ¿verdad? Pero está enfrentándose a polos positivos y negativos de una pila que generan campos eléctricos. Y al final, pues, los rayos gamma que salen emitidos de esa radioactividad se van lineales, pero los rayos alfa y los rayos beta sí se sueltan de esa radiación en el sentido que aparece ahí en la imagen, ¿verdad? Se suelta la emisión de radiación. El rayo gamma es un rayo, de hecho es algo energético, es energía, ¿verdad? Que funciona o que penetra hasta el ADN, al núcleo de la célula, por lo que se puede generar la exposición a él, muerte por radiación o, en ese caso, aberraciones cromosomáticas, como mutaciones o síndromes en los descendientes. Ahí tenemos un pequeño mapa conceptual que habla de la estructura de la materia, ¿vea? Y pues lo pueden observar ustedes más adelante. Ahí se habla de que la materia está formada por átomos, ¿verdad? Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Los átomos también están formados por sustancias puras, que entre ellas son los elementos, como el oro, la plata, el calcio, ¿verdad? Y compuestos como el agua, el ácido sulfúrico y el amoníaco. Las sustancias puras pueden estar en forma de moléculas, como el caso del oxígeno o del dióxido de carbono, y pueden estar en forma de redes cristalinas, como es el caso del cloruro de sodio, y elementos como el hierro y el cobre, que ellos solos generan enlaces metálicos. Entonces, es un pequeño mapa conceptual que habla un poquito de lo que es la estructura de la materia. Vamos a hablar, con esto más o menos vamos a ir terminando, hablar un poquito de lo que son las partículas
atómicas. Vea, diámetro de un átomo va desde 0.1 a 0.5 nanómetros, tomando en cuenta que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Son partículas pues infinitamente pequeñas. El hidrógeno es el más pequeño, aproximadamente tiene un valor de 0.1 nanómetros. ¿Vea? Joseph Thomson descubre el electrón con el experimento de los rayos catódicos. Recuérdense esas partes, hay que recordarlas bien. Joseph Thomson, ¿vea?, descubre lo que es el electrón, ¿verdad? Con el experimento de los rayos catódicos, que más o menos aparece en esa imagen. Hay un rayo emisor de un haz que pasa por una rendija, ¿verdad? Ahí hay un cátodo y hay un ánodo, o sea, hay campos eléctricos, ¿verdad? Y hay unas placas que hacen que el rayo tienda a desviarse, ¿verdad? Al final, pues, cuando el rayo no pasa lineal, sino que se desvía hacia las cargas positivas, ¿verdad? Por lo que se dedujo al final que ese haz de rayos que se pasaban a través de esa rendija era exactamente los electrones. Por eso es que él logró descubrir lo que es el electrón. Otro que debe de conocer ustedes, Ernest Rutherford, en 1911, y con ayuda de Joseph Thomson, puso a punto el experimento que se llama el experimento de la lámina de oro. Y ese experimento de la lámina de oro sirvió para el descubrimiento del protón. Nuevamente se puso una fuente de partículas alfa, de radiaciones alfa, son positivas, ¿verdad?, que pasaron o siguieron lineal a través de una lámina de oro. Ocupó oro no por rico, sino que podía tener láminas muy delgaditas, y él esperaba, según la imagen, vea, que los haces pasaran de una manera lineal. Sin embargo, pues hubo desvíos y hubo incluso rebotes. La conclusión fue que como las partículas alfa eran positivas, vea, y aquí podemos ver en la imagen, en la parte de más abajo, que hay la lámina de oro, o sea, los átomos de oro con su núcleo respectivo, y los haces de luz de partículas alfa que iban a atravesar esa lámina ampliada. Algunos no se encontraban con nada, pasan lineales, pero otros sí reciben una desviación. Entonces, esa desviación al final, ¿verdad?, me va a generar lo que es repulsión. El núcleo, recuerde que tiene cargas positivas, ¿vea? Y al tener cargas positivas, pues al final, cuando una partícula alfa se acercaba bastante al núcleo, lo que existía era una repulsión. O sea, no hay un choque, ¿vea?, sino que lo que existe es una repulsión en ese caso. Y eso hace que se descubriese lo que es el protón. ¿Por qué? Porque el protón tenía, bueno, el núcleo tenía carga positiva, y la partícula alfa, pues al final, generaba una carga positiva también, y eso hacía que existiera lo que es una repulsión. El neutrón, ¿verdad? El neutrón no se podía quedar atrás. El neutrón logró pasar lo que es la prueba, ¿verdad?, del descubrimiento del electrón y del protón, pero cuando hacían el pesaje no cuadraba, básicamente no cuadraba de ninguna manera lo que es lo que era la masa atómica, ¿verdad? Porque voy a buscar una aquí en el teléfono, cabalito cómo se dio, lo voy a leer textual, ¿verdad?, para que no haya ningún tipo de situación. Realmente es una placa de parafina, ¿verdad? María Curie y, bueno, la hija de María Curie fue la que, y de Pierre Curie, si recuerdan, ellos eran los que al final descubrieron la radioactividad y pues pasaron esa información. Permítanme.
Vamos a buscar el experimento del descubrimiento del neutrón. Se lo voy a leer textual cuando lo haya. Pasó desapercibido lo que es básicamente el descubrimiento del neutrón, hasta que al final pues hicieron el experimento de la parafina, ¿verdad? Y ahí pudieron descubrir lo que sucede. En el esquema puede verse los distintos componentes, ¿verdad?, del experimento y las radiaciones y partículas que se producían. Donde dice A, aquí alcanzan a ver, dice A, ahí ese es un disco de polonio. El polonio, pues, es un elemento radioactivo. La B es disco en el que se situaba berilio. Esa es esta placa verde. Se situaba el berilio. Su tamaño, pues, era evidentemente más grande que la del polonio en ese caso. Había dos razones. Al ser más grande, podía capturar más radiación alfa proveniente del disco A y además era mucho más barato. Por eso era más grande. Está la letra C, que está por aquí, nos dice capa de material situada entre el detector y la fuente, que era B. Normalmente se usaba cera de parafina, pero se probó con distintos materiales. Esta capa se aumentaba o se disminuía de tamaño para ver cómo variaban los resultados en el detector. Y por último, el detector. El detector normalmente era una cámara de ionización, pero también se usaron cámaras de niebla para visualizar la trayectoria de los protones. La cámara de niebla es una, cabal, es como un cuadro o un cuarto donde hay como neblina. Y cuando pasaban los protones disparados, generaban un caminito, ¿verdad? No miraban al protón, pero sí miraban que este producía como el caminito por donde él iba pasando. ¿Qué ocurría? Uno, el polonio emite radiación alfa, ¿verdad? El polonio emite radiación alfa consistente en átomos de helio, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero desprovisto de sus electrones. Los átomos de helio se adentran en el disco de berilio, entran al disco de berilio, y algunos de ellos chocan con un núcleo de berilio, chocan con los núcleos del átomo de berilio, algunos. El choque provoca una reacción que transforma el núcleo de berilio en carbono y desprende un neutrón, ¿verdad? Desprende neutrones. Los neutrones desprendidos por el berilio llegan a la capa de parafina, que era la C. Ahí se ve cómo llegan algunos por ahí. Y unos pocos chocan contra los átomos de hidrógeno presentes, porque la parafina es un compuesto hidrocarbonado, tiene carbono e hidrógeno, haciendo que estos sean despedidos. El resto atraviesan la capa de parafina y continúan su camino. Por eso es que se descubre el neutrón, por ese choque que da del neutrón saliendo de la cámara de berilio hacia la capa de parafina. Las distintas configuraciones usadas en el experimento empezaron a dar las pistas que necesitaba James Chadwick, que es el descubridor del neutrón. La velocidad con que los protones eran despedidos de los distintos materiales era imposible obtenerla a partir de la radiación gamma. El grosor de la capa de material que se situaba entre los dispositivos experimentales no hacía variar drásticamente los resultados. Los neutrones solo interaccionaban con núcleos atómicos cuando prácticamente se producía una colisión directa, y la falta de carga del neutrón hacía que esta fuera la única interacción posible. Costó que descubrieran el neutrón, ¿verdad? Con eso Chadwick pudo asegurar que las reacciones que estaban ocurriendo en el experimento no se debían a la radiación gamma, sino a un nuevo tipo de partícula, ¿verdad? Y sin carga eléctrica, porque no reaccionaba y seguía en su camino. Solo faltaba confirmar la masa de esa nueva partícula. Para ello, el disco de berilio fue sustituido por uno de boro, ¿verdad? Entonces, ahí está más o menos la explicación de lo que podía ser el experimento para el descubrimiento del neutrón. Rapidito, los modelos atómicos, ¿verdad? El modelo atómico de Dalton,
¿verdad? Estamos hablando que era el que explicó la teoría atómica de Dalton, me decía que la, me, nos decía o nos dice que la, en el caso de los modelos atómicos, en el caso del modelo de Dalton, que era una partícula sólida e indivisible, como lo ven ahí. Claro, cada una tenía tamaños diferentes. Veamos, las bolitas más pequeñas son el átomo de hidrógeno, las más medianas son de oxígeno y las más grandes son de bromo, pero eran partículas sólidas e indivisibles, ¿verdad? Que no podían descomponerse en partículas más pequeñas, pero que ahora se sabe que sí, que por lo menos está el protón, el neutrón y el electrón y muchas otras. En la evolución de los átomos aparece el modelo atómico de Thomson. Plantea que el átomo es como una esfera compacta y homogénea cargada positivamente en la cual se encuentran incrustados los electrones. El modelo atómico de Thomson se le llama modelo atómico del budín o pastel de pasas, ¿verdad? Consistía en una esfera cargada positivamente, que es la parte anaranjada, y tenía pequeñas incrustaciones como pasas, ¿verdad? Que son las verdes que aparecen ahí, y que son las cargas negativas en ese caso, ¿verdad? Y entonces se decía de que el electrón para el modelo atómico de Thomson no tenía movimiento, ¿verdad? Thomson, también recordarles que fue el que descubrió el electrón y pues él puso de esa manera su modelo atómico en la evolución. El modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico anterior, el de Thomson se considera con el nombre del budín de pasas. El modelo atómico de Rutherford se considera el modelo del sistema planetario. Aquí sí, ya teníamos los electrones que no estaban fijos en la bolita, sino que estaban girando alrededor de él, ¿verdad? Como lo ven en la figura. Y dice entonces ahí, los átomos están formados por, ya en el caso del modelo atómico de Rutherford, un núcleo muy pesado, donde se alojan los protones y los neutrones. Está formado por una corteza donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo y el conjunto se asemeja a un pequeño sistema solar. El número de electrones debe ser el mismo que el de protones para que el átomo sea neutro. Entonces, se decía en ese caso que electrón giraba alrededor del núcleo, ya lo ponía de esa manera Rutherford como movimiento o moviéndose, ¿verdad? Sin embargo, no lo consideraba fijo como anteriormente, ¿verdad? Lo consideraba Thomson, sino que ya giraba, pero sus giros eran elípticos y permanecían en ese giro y jamás cambiaban de una elipse a otra, ¿verdad? Siempre se mantenían o permanecían en el mismo. El modelo atómico de Bohr es el siguiente, que es exactamente, digamos que igual al modelo de Rutherford, en ese caso, pero con la diferencia de que las órbitas para el modelo atómico de Bohr ya no eran elípticas, sino que eran circulares y que los electrones sí podían saltar de un nivel de energía a otro nivel de energía en forma de fotón, o sea, en forma de luz, y pues pasaban de un nivel a otro, pues teletransportados, o sea, pasaban desintegrados. Era el, pues si el electrón es una partícula en ese caso con masa, pequeña pero con masa, ¿verdad? Pero cuando pasaba de una órbita a otra, pues pasaba en forma de luz, ¿verdad? En forma de luz, y al final pues eso generaba que dio los pasos o la idea de lo que hoy se conoce como teletransportación, y eso pues puede ser o puede convertirse en el futuro como en el viajero nuestro, ¿verdad? Cuando el petróleo se acabe, por ejemplo, va a servir para ese caso. Y para terminar, pues tenemos el modelo atómico de Schrödinger, ¿verdad?
Schrödinger establece su modelo atómico como el modelo de la nube electrónica. Considera que el núcleo está más o menos ahí donde está señalado, en el centro más o menos, pero que alrededor es como una nube, como que estuviera dentro de un algodón, ¿verdad? Porque el electrón no se va a encontrar ni en forma elíptica ni en forma circular, sino que se va a encontrar en cualquier lugar del espacio, generando pues lo que es un movimiento de incertidumbre. Se va a decir de que el electrón esté en algún momento, en algún lugar de ahí, pero para nada se va a conocer dónde es que este se encuentra, ¿verdad? Ahí con eso pues culminamos. A usted lo que le queda es leer muchísimo más acerca de los modelos atómicos. Como les digo, vamos bastante rápido, vamos volando y avanzando lo más que se pueda. Si ustedes ven, han visto bastante como temas diversos, pero no se pueden ahondar más, ¿verdad? Pero por lo menos la base la estamos teniendo. ¿Alguna pregunta? No, no. ¿Ninguna? Entonces voy a dejar de compartir. En ese caso, y como si no hay mayores preguntas, en este caso vamos a dejar la grabación y pues para que la podamos ver posteriormente.